experiencia es posible en un mundo como Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Y te pongo donde el 47% de la diversidad lingüística del país se asienta, ¿no? En esta pequeña torre de Babel, ¿es posible pasar de la oralidad a la escritura y poder tener una didáctica propiamente basada en su lengua indígena para la educación básica? ¿Tú crees que esto pueda ser posible en un futuro? Yo creo que sí, claro. De hecho, tendría que haber sido ya posible, pero hay muchos obstáculos en el camino, que algunos de ellos son extraescolares o son políticos. Sí, hay mucho esta parte, pero también hay la cuestión de que México no es un país que esté acostumbrado a la diversidad lingüística. La mayoría de los mestizos somos monolingües y dirigimos este país, ¿no? Y la educación, y somos los formadores. Y los franceses dirían, los patos le tiran a las escopetas, o sea, los monolingües están formando a los bilingües, ¿no? Entonces, eso, todo eso está, no hay investigación en didáctica, la investigación es sobre todo en lingüística, los maestros no pueden accesar a esta información porque es muy compleja, tiene otras finalidades, otros objetivos, y entonces necesitamos obras de divulgación, de información, de síntesis. Para las escuelas necesitamos dejar de pelearnos porque qué alfabeto vamos a adoptar, sino ir avanzando en la alfabetización y ir analizando los escritos de los que leen y escriben en sus lenguas. Pero para analizarlo, los maestros necesitan una formación muy fuerte, metodológicamente hablando. Entonces, es como muchas cosas que no hay, pero que yo tengo la impresión de que los maestros, una vez que pierden la inseguridad de no saber leer y escribir, que es producto de todo el sistema de castellanización, agarran en sus manos las cosas y avanzan. Se da un fenómeno muy especial porque, por un lado, tenemos 500 años de desprestigio de la lengua indígena. Uh-huh. ¿Y cómo prestigiar una lengua que las mismas comunidades indígenas no quieren ya hablar, ¿no? Porque es sinónimo de atraso, porque prefieren el inglés, que es la lengua prestigiada, ¿no? Y para el desarrollo, y que ellos consideran algo que pueden desembarazarse sin preocuparse en su identidad cultural, sin preocuparse en todo lo que están dejando como valor por asumir otros valores de la otra lengua. Es un círculo vicioso. A mí, cuando los maestros empiezan por decirme, es que los padres no quieren. Y yo les digo, pero a ver, le han explicado a los padres que si sus niños aprenden a leer y escribir en la lengua que dominan mejor, después serán mejores en español, que el bilingüismo da competencias cognitivas y ventajas que pueden ser aprovechadas para tener un mejor desempeño académico. Pero si los maestros no saben eso, ¿cómo se los van a decir a los padres? Ah, eso de que a mí no me gusta eso de que ya no quieren hablar su lengua, pero prefieren hablar inglés. Yo no digo, son lenguas. El inglés también es una lengua. El zapoteco es una lengua y el español es una lengua. Y los bilingües son los que tienen la oportunidad de ser plurilingües, ¿no? Sí. Es decir, no solo de hablar zapoteco. Si ellos ya saben zapoteco español, pues van a aprender inglés. Cosa que a nosotros, los mestizos, nos ha costado mucho trabajo. Yo me tuve que ir años a vivir otro lado para poder aprender otra lengua, porque aquí no se puede, ¿no? Entonces, yo tuve un debate, por ejemplo, cuando decían, es que, ¿por qué les vamos a meter el inglés? Pues porque el inglés se necesita. O sea, si eres estudiante, necesitas leer los textos sobre bilingüismo. Ya están en inglés. Si eres migrante, necesitas el inglés para desarrollar. O sea, el inglés se necesita. Y qué mejor que no hablar una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cuatro o cinco lenguas. Y sabemos que en las regiones indígenas eso sucede. Que cuando están ahí zapotecos, mixtecos, ahí como que en las zonas la gente domina no una lengua, sino dos o tres. Pero como son realidades que no conocemos, que están muy escondiditas, nosotros los mestizos vivimos en el valor del monolingüismo. Ser monolingüe es ascender socialmente.
Bueno, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las estrategias desde el marco jurídico, de la estructura del poder, que se deberían de cambiar para darle este oxígeno que necesita? El marco jurídico está. El problema no está en el marco jurídico. Este país tiene las leyes las más progresistas que pueda uno conocer. Lo contrario, ¿no? O sea, hay una posición de un grupo de maestros que dice que aún falta mucho y que el Estado no aplica. El marco jurídico está, pero el presupuesto, quién sabe. Eso también. O sea, por un lado. Pero yo creo que también es un problema. El más fuerte es el saber hacer. O sea, ¿el formador del formador sabe? ¿O está ahí porque es compadre de no sé quién, porque trabajó de funcionario en quién sabe qué, porque es del sindicato de quién sabe qué, o amigo del senador no sé qué? O sea, esos problemas los tenemos en este país. No hay evaluación del mérito académico, ¿no? Como me dice un egresado: maestra, yo me esforcé mucho y ahora en las tardes tengo que manejar un taxi para completar mi vida, o sea, poder vivir decentemente. O sea, ¿dónde está el mérito? ¿De qué le valió a él su mérito académico? Sí. Bueno, ¿no? Y si académicamente no nos desarrollamos, poner en pie una educación bilingüe, si ya está el marco jurídico, es un saber hacer metodológico que no tenemos, y ese es en el que hay que avanzar. En el marco de este quinto coloquio y de lo que has podido ver en estos dos días de trabajo, ¿cómo consideras que estas investigaciones, este trabajo, pueden servir a las comunidades indígenas hablantes de una lengua originaria? ¿Y cómo puede este trabajo llegar a ser accesible a ellos? ¿Y en qué les pudiera servir? A mí me interesa mucho venir porque yo soy lingüista de formación. Y este es un congreso de lingüística. Sí, entiendo. Los objetivos de este congreso son de lingüistas. Y es un coloquio muy interesante. Todo lo que aquí se está trabajando, todo lo que los investigadores vienen a presentar, son avances y son muy interesantes, y a mí me gusta venir a escucharlos porque aprendo muchísimo. Pero no le podemos pedir a él que se ponga en lo que no es su tema. O sea, ayer de eso hablábamos, porque parece que ha habido como gente que dice: es que eso yo ni le entiendo a ese lingüista. No, ¿para quién trabaja ese lingüista? Y yo le digo: tú no puedes ir a un congreso de medicina y reclamarle al médico estar hablando en términos de encefalia cerebral con grado. O sea, ni modo que le diga: oiga, no hable así porque yo no entiendo qué me va a pasar a mí en el cerebro. O sea, este es un congreso de lingüistas y la terminología es de lingüistas. Una terminología necesaria para avanzar en el análisis lingüístico. Pero ¿por qué no hacemos congresos de didáctica de la lengua? A donde hablemos en didáctica, en los términos de la didáctica, en los problemas que se están presentando en las escuelas, metodológicos, políticos, contextuales. ¿Por qué no lo hacemos? Nosotros llamamos un... Ha habido varios. Sobre todo se hacen en donde hay lingüística aplicada, porque ahí es donde estas investigaciones que están haciendo los lingüistas teóricas, ahí van a aterrizar. Porque cuando uno quiere hacer un proyecto para aplicar un programa, un diseño de enseñanza, no va a jalar de lo que la lingüística ha hecho para eso.